Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda XDotes y comenzamos con la tri, ya que terminó esta doble fecha FIFA del mes de septiembre. Es por esto que la Conmebol publicó el 11 ideal de estas dos fechas en conjunto, de la número 7 y de la número 8. En este equipazo, en este 11, vemos a dos ecuatorianos, Alan Franco en el medio del campo y a Ener Valencia. Con esto, familia, la tricolor volverá a jugar el próximo 10 de octubre ante la selección de Paraguay de Gustavo Alfaro. Bien, gente, ahora los jugadores tienen que volver a sus respectivos equipos, continúan las ligas en las partes de todo el mundo, y gracias al video de Joana Calderón así le mostraba a la gente todo el cariño a Ener Valencia, no que ya no. Que por cierto, gente, luego de la victoria de la selección de Ecuador ante Perú, habló el guardameta de la tri, Hernán Galíndez, y defendió a Ener Valencia. ¿Qué importante era ganar este compromiso, Hernán? Fundamental. No le habíamos ganado a Perú en la eliminatoria anterior, no acordábamos de eso. Y sabemos lo que es Perú para Ecuador, afuera de la cancha. Y bueno, hoy hicimos valer nuestra bandera, nuestra localía. Y quedarnos con los tres puntos. Lo más lindo en este compromiso es lo que pasó con, como tú lo llamas, tu hermano, ¿no? Con Ener Valencia. Sí. A ver, el gol lo grité doble, yo triple. Cuando vi que entró Ener y la metió. A ver, Ener es para mí un hermano, es un referente, un ejemplo. Yo trato de ayudarlo en todo lo que pueda, porque se lo merece, porque la gente no tiene idea lo que es la selección para Ener, lo que él se esfuerza para seguir estando acá, lo que sufre por estar acá. Y me da mucha alegría que esté con nosotros, que hoy nos haya dado el triunfo, que haya tenido el reconocimiento con la gente que tuvo cuando salió al cambio. Es un ejemplo, Ener. El día de que no esté mal, vamos a extrañar mucho. Gente, mucho se ha hablado de que Alexander Domínguez no fue convocado en esta doble fecha FIFA por BKCS. A lo que esta mañana habló el guardameta de Liga de Quito con Joana Calderón y se refirió a su ausencia en la tri. Dijo que habló con el profe BKCS cuando estuvo en Argentina y que es una extraordinaria persona, que le desea lo mejor a él y a su cuerpo técnico, y que no pasa nada si no estuvo en esta doble fecha FIFA. De igual forma, Dida se refirió a la polémica que tuvo con uno de los médicos del equipo boliviano, el Always Ready. Dijo que cometió un error, el cual se arrepiente y que espera no volver a hacerlo, pero que si te pones a analizar los insultos y todo lo que le dijo ese médico hacia él y a su madre, que si se meten con ella uno reaccionaría de esa manera. Que por cierto, a falta de que se haga oficial, Alexander Domínguez renovó por 2 temporadas más con Liga de Quito hasta el 2026. Antes de continuar con el video, les vengo a recomendar OneXBet. Gente, ya saben que OneXBet cuenta con las cuotas más altas de las diferentes casas de apuestas, como también saben que mañana arranca la fecha 6 de la segunda etapa de la Liga Pro. A las 7 de la noche en Machala, el Orense recibe a la Católica, un partido con cuotas muy altas donde yo creo que los de casa ganan, y todo esto te puede llevar junto a OneXBet. Lo primero, ve ya el enlace que te voy a dejar aquí abajo en el comentario fijado, te llevará a mis diferentes redes sociales. Denle clic en la primera que pone OneXBet, les llevará directamente a la página de registro. Y ahí, gente, no se olviden colocar mi código promocional XDotes24 para que obtengan un megabono de hasta el 120% en su primer depósito. Atención, familia, porque Jackson Méndez está muy cerca de ser nuevo jugador del Antalyaspor de la primera división de Turquía. Luego de varios meses borrado por el estratega argentino Luis Ubeldía en Sao Paulo, el volante ecuatoriano tiene muchas probabilidades de llegar al fútbol turco. Así lo informó el portal de ese país, Fanatic. Si esto se llega a dar, que parece que sí, llegaría el equipo que hoy por hoy es 11º de 19 clubes en la liga turca. No, nunca hablé con él ni con el cuerpo técnico que llegó ahora a Ecuador, pero
Sé que estar aquí va a ser una vitrina muy importante para volver a la selección. Estoy en la mejor liga del continente, entonces creo que esto me va a ayudar a volver a la selección en las próximas eliminatorias. Familia, como escucharon, eso fue lo que dijo Gonzalo Plata previo a su debut con su equipo el Flamengo, que no ha hablado con nadie de la selección y que está en el mejor fútbol del continente y que ahora sí espera volver a ser tomado en cuenta por la Tri. Que por cierto, ese debut se hará esperar ya que el Flamengo juega esta noche pero no está en la nómina de convocados, ya que por recién haber llegado no puede disputar la vuelta de estos cuartos de final de la Copa de Brasil, así que su debut será oficialmente este domingo en el Brasileirão en casa ante el Vasco da Gama. Y no solo eso, porque también se conoció que el Flamengo pudo inscribir ya en la Copa Libertadores a Gonzalo Plata, así que con esto el atacante ecuatoriano también estará en el cotejo de ida de los cuartos de final del próximo jueves, el Flamengo en casa ante el Peñarol. Gente, atención a la buena noticia al Deportivo Quito que lanzó el colega Freddy Pasquel. Y es que se conoció que el Quito jugaría los playoffs de la segunda categoría debido a que Independiente, JFA y Patrón Mejía no cumplen con la documentación necesaria. Esto haría que el mítico equipo ecuatoriano ocupe uno de los dos puestos para jugar los playoffs para ascender a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Ustedes saben que Deportivo Quito es una institución que tiene una exposición como un equipo de primera categoría, porque nosotros somos un equipo de primera categoría que cayó en desgracia. Han sido parte de las declaraciones del presidente del Deportivo Quito, José Pardo, en medio de este rumor. Pero ¿qué pasa para el Deportivo Quito con esta noticia si se llega a dar? Y es que les tocaría armar el equipo desde cero, ya que se quedaron sin entrenador. Ya esto se le suma su poco presupuesto que tienen. Los candidatos para dirigir al Deportivo Quito serían Sebastián Blázquez, el histórico jugador ecuatoriano Edison Méndez, al igual que el entrenador ecuatoriano con recorrido Carlos Sevilla. Y tú eres hincha del Deportivo Quito, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios cuántos de ustedes siguen amando al equipo de sus amores. Gente, comenten que les quiero leer, a ver si todavía tengo hinchas del Deportivo Quito. Este jueves en el edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se encuentran analizando la resolución final sobre la apelación del Emelec con respecto a que el club exige que se le devuelvan los 3 puntos que fueron arrebatados hace varias semanas atrás. A todo esto, algunos hinchas del club eléctrico se acercaron a las inmediaciones de la FEF, pero no solamente fueron a cantar para que se les devuelvan los 3 puntos, pues realizaron grafitis con el tema de la devolución de la resta de puntos hacia el Emelec. A comienzos de semana el Aucas se quedaba sin entrenador, pero ya consiguieron uno. Es oficial, Gabriel Pereira es el nuevo estratega del equipo oriental. El DT tiene experiencia como entrenador de Atlante, Cafetaleros de Tapachula, Cimarrones y Morelia en México. Además fue técnico de Defensores de Belgrano y Malacateco de Guatemala. Y ya para terminar, gente, atención a las declaraciones de Jaime Iván Caviedes en un en vivo en TikTok. Gracias al video de Radio Termo, al Nine se le consultó en este live si le puede dar algún consejo al momento que vive Henry Páez, y esto fue lo que dijo. Que si podría dar un consejo, a ver, consejo no le puedo dar a nadie, yo no doy consejos. Regularmente las personas que te dan consejos te dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero ellos no lo hacen, no lo aplican. A excepción de un consejo de un padre o un hijo, que ese ya es un tema personal y eso es un tema bien complejo. Un consejo no podría dar, podría darle una experiencia de vida y algo que me dijo mi abuelito cuando me subió a una Saracay, tenía como 14 años y me habían botado de una selección y me dijeron que no servía para jugar fútbol y me fui para Guayaquil en una Saracay, me acuerdo, y mi abuelito me dio el regalo más bonito del mundo, que fue la libertad. En ese momento no lo entendí, pero me dijo algo después. Me dijo que lo que siembre iba a cosechar. Así de simple. Así que lo que siembren van a cosechar. Y en el camino, por inexperiencia, por inmadurez y por muchas cosas, se pueden cometer errores. Pero siempre se valora más el volver a intentarlo, volver a empezar. 1,000,000 veces, dijo Mojica. Así que
en un momento de la vida ya tiene que regularizarse o alinearse en el sentido de tener estabilidad, que es lo mejor. El video finalizó, si eres nuevo te invito a que por favor te suscribas ya a este canal y que actives la campanita, cada vez queda menos para los 50.000 suscriptores, así que suscríbete ya, lleguemos a esa hermosa cifra, dale like a este video, sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la descripción, yo soy XDotes y nos vemos en el próximo video.